noche. Espera, espera, mira, 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 mira. ¿Qué tengo? ¡Qué guapa, Alison! ¡Vino sin ropa! ¡Ay! ¡Ponte ropa, Alison! Mande buenas noches, bienvenidos. Señoras y señores, esta noche vuelve el stand-up comedy a cargo de una argentina increíble que ya nos va a estar sorprendiendo más adelante. Camila Torres, ¿qué me trae? Les traigo tipos de soltera, porque uno pensaría que existen solamente las casadas, las divorciadas. No, no, no. Tipos de soltera hay millones y ustedes se van a sorprender el día nacido. ¿Cuál? Además, Cristian Alegría, el ex mismo musical, nos trae... ¡Grande el pelado! Se nos viene, y además, como siempre, con penitencia. Y para comenzar... No. ¿Qué? Vamos a hablar de los hipsters. ¿Ustedes saben lo que son los hipsters? Sí, esto, mira. Sí, a ver. No son solo los lentes. No son solo los lentes. Aquí estamos pegados como con la tecnología. A la tecnología. Lo nerd. Lo nerd, la música distinta. Algunos de ustedes... intelectuales que no se venden al sistema. Por ahí quizás va. ¿Alguno de ustedes se considera un poco hipster? No tengo claro qué es ser hipster. ¿No se nos tiene claro qué es ser hipster? Yo creo que todos nos creemos un poquito, pero yo creo que si tú lo explicas bien, harto nos vamos a equivocar. Sí. Esta noche vamos a hablar de los hipsters. Y para que ustedes vayan entendiendo, este es el concepto genérico de lo que es el hipsterismo. Los hipsters son una subcultura que está muy asociada en mayor medida con la música independiente. Se caracterizan por tener una sensibilidad variada, alejada de las corrientes culturales que predominan, o lo que se denomina el mainstream. El mainstream, claro. Ellos están más afines a los gustos alternativos. El término surgió en los años 40, aunque muchos no lo creían. ¿Sí, señor? Donde se llamaba hipsters a los conocedores de la emergente subcultura afroamericana. Ahí tenemos imágenes de los primeros hipsters del mundo en Estados Unidos. Y no tenían lentes. Ojo, que no todos tenían anteojos. Después voy a ir a por qué usan anteojos. Eso me parece a mí. Ahora, ellos están muy asociados a lo que era la música afro, el jazz y otros estilos afines. O sea, eran buscadores de lo distinto. Exacto. De alguna manera. O sea, en esa exploración de estar en un paso más adelante del resto, cuando uno decía, compadre, ¿escuchó esto? Sí, el año pasado. Exacto. Yo ya estuve ahí. Un año y medio antes de lo que es la gran masa. Es decir, lo que hoy día está sonando en la radio, ellos lo escucharon hace un año y medio y lo tenían como dato y se lo pasaban de manera muy subterránea entre ellos. Los hipsters nacen en Estados Unidos en los años 40, sin lugar a dudas, escuchaban jazz, se interiorizaban en lo que era la lectura incluso de temas mucho más profundos como lo puede ser la filosofía. Hoy no soy nada hipster. ¿Usted no es nada hipster? No soy nada hipster. ¿Me María te considera un poco hipster en algo? No. Hasta ahora no. Después le voy a hacer un conteo detallado y quiero que ustedes me digan que yo voy a ganar. ¿Qué tan hipster se considera? Así, vamos entendiendo. Tipos informados, tipos tecnológicos, tipos que van a la vanguardia. Ya, y la pinta en particular parece que hoy día está más definido, más antes tenía que ver más con la actitud. Sí. Claro, y el ¿Qué podemos decir de los hipsters del nuevo milenio? O sea, de los hipsters del día de hoy, al menos en Chile. ¿Hay algunas características? Sí, hay algunas características que quiero que pongan mucha atención ustedes. Ojo con lo primero, mira. Son preferentemente vegetarianos y ecologistas. La Alison va a ganar. ¿Alguno de ustedes? Alison Mandel. Segundo, usan mucho la tecnología. ¿Alguno de ustedes? Alison Mandel. A ver, usan tecnología, de hecho, de preferencia una marca muy conocida. O sea, no usan cualquier tipo de tecnología. Mira, que justo te iba a proponer algo. Yo sé a qué marca te refieres. Steve Jobs sería como un hipster, ¿o no? De alguna manera. Tú serías una especie de hipster, porque claro, eres fanático de aquella marca, por ejemplo, te cuidas mucho en tu alimentación, escuchas cierto tipo de música, lees cierto tipo de libros. No hay problema con la plata, porque muchos movimientos son como, no puedo tener mucha plata porque ahí me desperfilo. No, la plata no es problema. Exactamente. Poca, mucha, da lo mismo. Ser hipster en este momento es una cosa mucho más transversal. Igual, tú puedes ser con Luca o sin Luca. Perfecto. Veo el look y algunas son pelo largo, medio como bohemios, tienen estilo, la barba, el pelo largo. Por la imagen que veíamos. Pero a su vez le gusta la tecnología, claro. Sí, ahí quizás puede haber una especie de contradicción. Sí. Y yo prefiero esa marca, porque como trabajo con diseño y fotografía, prefiero trabajar ahí. Es una cosa laboral. Una cosa laboral. O es la excusa que es una cosa laboral. Ese es el hipster. Hay una cosa de diseño. Atención a la siguiente característica. ¿Cómo son los hipsters? Dijimos, ecologistas, vegetarianos, usan mucha tecnología. ¿Qué más? Una característica, mira. Ven cine indie. Independiente. Independiente. Claro, tiene que ver con aquellos festivales de cine que no cuentan con grandes presupuestos. O sea, lo opuesto al cine indie son, por ejemplo, los Transformers. Claro. Por supuesto. Guardianes de la Galaxia. Qué bueno que dijiste los Transformers, porque luego tengo un ícono del mundo hipster que trabajó en los Transformers. Ya vamos a llegar a aquello. Mira, qué interesante. Ya vamos a llegar a eso. Si uno vio vampiros en La Habana, ya es hipster, ¿no? Ah, entonces soy hipster. Claro, va al cine el biógrafo, probablemente, de la película. Tengo un 0,5 de hipster. ¿Viste vampiros en La Habana? Sí, obvio.
obvio. Pero está la mano, o sea, si tú quieres salir con un chico de hipster o quieres salir con una chica hipster, no la puedes llevar al cine, a ver cine hollywoodense. No. Tenés que llevarla al biógrafo. ¿Cachai? No la puedes llevar a ver cine europeo. O la película que protagoniza La Roca, europeo, porque no le interesa. O puede ser cine nacional, pero de alguna manera, aquellos que no salen en la prensa, aquellos que son trabajo, obviamente, de búsqueda, con un lenguaje completamente que desvirtúa la canalización lógica del tiempo narrativo. Exactamente. Entonces, como, mira, acá hay si te invita, Hernán, una chiquilla al biógrafo a ver una película francesa, ¿tú prefieres eso o le dices, no, placa, sé que a mí me gusta ver el terremoto? No, la verdad que no es para mí los hipster. ¿Vos sabés que estaba mirando? No, allá está el cine independiente de Argentina, sí, claro. Inca, sí, bueno. Que lo apoya el gobierno. Cosmos, por ejemplo. Claro. El Estado Frío. He ido a algunas películas a ver. ¿Y? Es totalmente distinto, es como un teatro antro. Es otro ritmo. Teatro, claro, es como un teatro under, ¿viste? Sí. En ese sentido, que también me gusta. Sí. Pero a lo que voy es que me gusta más la producción a mí, cuando hay más producción y más... Que se vea mucho efecto especial. Obvio. Sí, uno está acostumbrado a eso. Mucho más Hollywood, sí. Uno más creció con eso, es el tema. Sí, es verdad. Tienes que cambiarte mucho la mente como para poder adaptarte y volver de vuelta. Sí, en casa es un enjuague primero, digamos, todos los efectos especiales y claro. Pasar al otro lado. Tiene que ver con decir, oh, la película está a la raja o... Preciosa. Claro. ¿Ah? Se tenía... Yo era la de la raja. Un olor a cine. No, exacto. Es como cuando tú terminas de ver la película y es como que hubieras tenido relaciones sexuales. Pues... Reflexión. Saca un cigarro. Este maestro usaba la técnica en los años 80, los años 90 y se llevaba a las chiquillas. Absolutamente. A ver. Bueno, me las llevaba a ver películas alemanas de 5 horas cuando quedaban rajas y burundanga. Bueno, ¿no? Ah, bueno, pero un poco. Allá. La gran salpate. Tenemos más características del mundo hipster. Pongan atención, mira. No ven medios masivos. Claro. Tú en la casa de un hipster o de una hipster no vas a encontrar una tele en la cocina, una tele en la pieza, una tele en el living. O sea, no te lo consumen, ¿cachai? No, de hecho... es eso, es que no combina con los muebles. No, ¿y sabes qué? Ok, ya voy entendiendo. Entonces, si una persona, por ejemplo, ponte tu televisor, agarra los 100 canales que te ofrecen, digamos, dentro del cable de televisión abierta, y los reduce a dos, a tres, claro, a dos, un claro. Documental. Me desespero. Claro. Y lo ve de vez en cuando. Y quizás nomás. Un canal de noticias, quizás por ahí. Estar informado y no nos estarían viendo, el mundo hipster no nos está viendo, así que podemos pelarlos con un poco más. Claro, verdad, no hay problema. Los hipsters tienen que tener una pareja hipster, ¿o no? Porque imagínate yo que me gusta ver los reality, me encanta ver tele, yo qué hago, el reggaetón. Si Javier fuera hipster. Está claro que no me hubiese pescado, vos. ¿O a ti te habría gustado? Quizá no tampoco. ¿Tú te hubieses transformado? ¿Tú te hubieses cambiado al hipsterismo por él? ¿Por qué me ven la celulitis y mi pelito? ¿Te hubieses cambiado al hipsterismo por él? No, ni cagando. ¿Ah? Ni cagando. Lo encuentro, perdón, pero lo respeto, todo bien, pero lo encuentro fome. O sea, sí, yo soy adicta a la tele, adicta al reggaetón. Me encanta ir al cine a ver Transformers, los Minions. Es que son más fáciles. Mira. El anti-hipster. Mira. Eso. Voy a parar. 2.5 metros de piernas, Camila Estuardo en vivo para todos ustedes esta noche. Ahora yo creo que igual la deseo. Yo la conocí en un taxi. Sí, seguro. Y Camila, mira. Ahora los hipsters se están tocando en la casa. El taxista se está tocando. Mira. Ay. No, ya estoy arruinando. Esto es más hipster, ¿no? No, esto es medio raro. Ya, Hernán se le bajó y yo ya no puedo. Te mató las pasiones. Bueno, acuerdo. Maestro. Una vez yo creo que tengo un amigo hipster, así, y que claramente, no, porque no, que haces de metalero, pues, weón. No, y era de esa onda, así como vi una película, así, mira, traje una weá. Le dice, no, pero saca los subtítulos, pues, weón, tapa la weá. Saca los weones y el idioma que fuera, weón. Alemán. Sí, pues, weón, sácalo las letras, weón. Tenía un pololo que él y su grupo eran todos muy inteligentes. Este pololo que yo tenía era así, asquerosamente inteligente. Y sus compañeros eran laderamente inteligentes también, sí. Más yo. Más yo en esa mesa. Entonces empezaba que ellos bien medio ambiente, bien biólogo, bien como todo, empezaban a hablar con los nombres científicos de las cosas. Ay, no. Mentira. El otro día fui al bosque y vi una y yo que un colibrí. Claro, y era así como un copihue. Era un sapo, ¿cachai? Era un sapo. Y como muy pescluir, y yo muy latero. No, sí, muy latero. Y yo decía así como, ¿qué es eso?
Alison, me decían sus amigos. ¿Me estás? Un gorrión. Copihue. Una paloma. Y yo, qué bonito, papá. No sé. ¿Por qué no hablas normal? Y siempre era como, hoy estamos hablando de algo, y decía, ¿cómo? ¿Qué? O siempre era el tema, ¿qué están leyendo? Y yo, me compré Isabel Allende, estoy leyendo. Tierna. ¿Dónde estudiaste tú? En el Duoc. Ah, no, sí, eso es. No son pretenciosos, pues no tienen que problema nada, yo creo que vienen un poco relajados. Yo creo que hay una pretensión que está medio oculta. La disfrazan de me da lo mismo, pero en el fondo se cuidan de cada detalle. Mira la siguiente característica, mira. Ahí. Atención. Se manejan con son adictos a las redes sociales. Ay, pero ojo, no a cualquier red social. No. Twitter. Tumblr. Twitter. E Instagram. Facebook. O sea, no, Facebook no. Facebook es muy ordinario. Es muy masivo. Muy grasa. Pero los Kimberly tienen fotos como súper de fotógrafo con una luz media tinta. La Alison, ¿cachai? Yo no. Yo soy la selfie así. Eres un poco hipster, Alison. Sí. ¿Te gusta el cuál es tu filtro favorito? Ay, Rice. La Alison es hipster, ¿viste? Sí, yo soy un poco hipster. Porque y que normalmente los Instagram de estos hipsters no salen ellos. Mira, es como todo arquitectura. Arquitectura, lugar. Estoy en esta casa el fin de semana y caderas, pero ellos no salen en la foto. Entonces, sí, que lata seguirlo. Para mí, por lo menos, se lata. Se están fumando un cigarro y sale el humo, ¿no? El humo, exacto. Pesar. Fuera de campo, la densidad del humo. Afuera del encuadre. Chao. Es un mundo distinto, es un mundo particular. Esta noche estamos descubriendo qué es el hipsterismo, cuáles son sus características. Vegetariano, ecologista, le gusta el cine indie. Ahora, por lo que tú estás diciendo, es flor de pega. De hecho, como que tú ya tienes que venir con interés y un trabajo previo. Sí. O sea, por ejemplo, solo por el lado del cine independiente, no es como diga, ya sabéis que voy a empezar a investigar. Estaba alguien que nos viene con la retina medida, debidamente entrenada. Sí. Bueno, se va a pegar una chanca, weón, una lata, weón, qué bueno. Así que solo va a ver las películas taquilleras, weón, va a quedar loco. Exacto, exacto. Volteado, no podéis ser hipster de un día para otro, tenés que tener un bagaje cultural. Tiene que estar de cuando eres joven, este chico. Y te tiene que nacer, tiene que gustar. No puedes forzar tampoco. Sí, te tiene que gustar. Pero me pasa algo, porque sabéis que como que los hipsters tratan de tener como o aportar a un mundo mejor. Como por ejemplo, andan en bicicleta, son vegetarianos. Pero ¿cómo que lo sepáis? Yo parece no. Pero a la hora de un mundo mejor, como de incluirnos a todos, ellos son un grupo súper cerrado y te miran muy como. Sí, que tú, ay, Camila, no, a ver, qué básico tu comentario. ¿Es de hipster o no? A ver, la Alison, ¿te ha puesto? ¡La Alison! No, o sea, eso es rica. No, pero además, ¿cuántas curvas, mami? ¿Cuántas curvas? Oye, tenés lo tuyo, Mandela. Sí, po. Sí, po. No andáis como bien. Mal. No, andáis bien. Lo mejor es el que queda. ¿Podemos verlo una vez más, un poquito más? A ver. Ay, capa. Oye, llamen a Cernac porque dice. Mira, y taco aguja, bravo. Aguja. Ponte derecha, amiga, ponte derecha. No diga publicidad engañosa, nada que la mierda. No soy engañosa. Póngase bonita. ¿Cómo le hiciste? ¿Hacia allá? Mira, para la cola. ¿La patita? La patita. Y la patita. Linda, pero los la patita tacos más cerca de la cámara arriba. Esos, los tacos que le gustan a Salfate son los ojos. Sí, dos pocos de petróleo. A Salfate le gusta. Qué linda te ves en esa foto, en esa producción tipo Pina Billy, ¿no? Pina. Pina. Es verdad. Gracias. ¿Qué otra característica tienen los hipsters? Pongan atención. Mira, ahí estamos viendo un concierto de una banda. Son muy onda. Claramente hipster. Mira. Sí, lo que pasa es que estoy cachando. Bueno, toma, esto es decidor. Claro, toma el café. Salfate, muy hipster. Que sabéis que no cuesta nada disfrazarse de hipster. Ahí está el problema. Sí. Pero hipster claramente es harta pega. O sea, necesita una preparación de corte intelectual, ya que es muy difícil. Sí, pero corte cuando decimos toman café es porque no toman alcohol, pues no toman bebida. Alison, yo no sabía que yo era muy hipster. Ahora demasiado toman alcohol. Sí. Pero tú tomas café, por ejemplo, pero no cualquier café, no es instantáneo. No, yo como muy mal. Así que ahí es donde me bajo. Como muy mal. Ahí como mucho chocolate, mucho dulce, ahí mucha papa frita, mucha pizza. ¿En serio? Pero ¿sabes que dentro de todo
A ver, si le quitamos la pretensión, si le quitamos la arrogancia, ¿por qué? En caso de tenerla, digo, claro, necesariamente debe ser así. Me parece que es una buena vida, fíjate, es una vida interesante. ¿Sí? Bueno, mira, y me acuerdo de acuerdo con la Camila, no es particularmente entretenida en el sentido de la extroversión, claro, pero sí es bien interesante, una vida bien llena, fíjate. Es verdad. Yo encuentro que es súper sana, porque mira, primero cuidan mucho el medio ambiente, andan en bicicleta, o sea, no contaminan. Sí. Después la comida también, ser vegetariano, también no se comen animalitos. Los animales, claro. Entonces yo creo que esa vida es sana y aparte es bastante interesante, ¿no? Mira. Intelectual. Oye, ¿qué está comiendo? ¡Qué rico! Es que están buenísimas estas crepes mini pizzas, una maravilla. Pero comparte con todos. Salva, maestro. Te juro que la iba a conviar, pero me quedé pegado. ¿Se pasó? ¿Las probaron? No, pues. No. Déjame un poquito. ¿Podemos? Por favor. Riquísimas las nuevas galletas crepes mini pizza. Tienen una deliciosa masa horneada cubierta de una exquisita salsa de tomate acompañada de un inconfundible queso rallado y orégano finamente seleccionado. Todos ingredientes naturales. Prueba su increíble textura y crujencia inigualable en sus dos sabores, napolitana y cuatro quesos. Horneadas, livianas y crujientes, no hay otra igual. Disfruta de la nueva línea de snacks horneados de Crispo, mini pizza y cricket que están con nosotros cada noche aquí en Así Somos. Una maravilla. Rica, rica, rica. Es verdad, ricas, ricas. Trajeron la atención lo siguiente, mira. Eso no es hipster, Eduardo. No. Las que tenemos hasta el momento son vegetarianos y ecologistas, sí. Eso es muy positivo. Usan algunas redes sociales también. Ven cine independiente, perfecto. Bien. Beben café. Sí. No consumen información o entretención a través de los medios masivos de comunicación. Respetable. No. Usan mucho la tecnología. Y mira, se transportan en la chancha, en la cleta. No me extraña, porque probablemente los hipsters están alejados de un gimnasio, ponte tú. Muy respetable. Sí, sería raro. Porque alguien dice... Yo hago tela. Pueden ser dos razones. Una, para moldear su cuerpo, o sea, digamos, para exteriorizar una imagen que quieras proyectar, o simplemente tener una vida sana, entonces tener un cuerpo preparado. Pero ellos dicen, no lo quiero hacer de la manera de estar convocado a un sitio para hacerlo. Lo hago en mi desplazamiento por la ciudad. Exacto. Y vitrineo de otra manera, no quiero un auto, porque contamino de partida, porque una lata. En cambio, en la bicicleta soy yo y estas dos ruedas. Hay una optimización del tiempo en pos del uso sano del mismo y también tiene que ver con ejercitar tu cuerpo en el tiempo que tú te tienes que trasladar. Y ojo, porque eso tiene mucho que ver con el uso del espacio público. Ellos tienen, me da la sensación a mí, un respeto por el espacio público y un compartir de la ciudad. O sea, el cómo ves la ciudad, ¿no? Para ellos no es ir de la casa a la pega, es cómo disfruto del lugar donde vivo. Pero entonces hay un mayor disfrute del paisaje. Sí, ahí o sea, yo me refiero, está más presente. Entonces me gusta por esos lados. Ahí me caí. Ahí me caí con el mundo hipster. No, sí, usted porque... es de autito. Sí, manejo rápido y me paso todo el mundo. Y todo. No, pero igual ando en bicicleta. Y le echa de 93 y contamina. No, hace un rato hablamos del cine y Salfa decía, claro, probablemente un hipster no la... No le quiera de los Transformers porque va a querer ver cine francés. Es absurdo, claro. Sí, Ale Buff. Protagonista de Transformers. Él es hipster. Es. Sápate, no es hipster, es muy hipster. Ahí está, el protagonista de la saga Transformers de Michael Bay, si no me equivoco. Sí, señor, Michael Bay. Este hombre resulta que, posterior a haber hecho los Transformers, se convirtió en uno de los bastiones, en uno de los íconos del mundo hipster, debido a su forma de vestir, a sus gustos y su amor por el arte, que lo destacan como maestro, uno de los hipsters más hipsters sin quererlo. ¿Sabe qué? Aquí es donde no me extraña. Porque él puede estar en los Transformers, porque un actor con la forra de millones que le pagaron quedó listo, puede ser hipster todo lo que quiera. Claro. Pero también participa, por ejemplo, en los videoclips de Sia. Así es. Que, entonces ahí ya hay una propuesta de ballet cuático con esta cabra chica que la pone siempre en los videos y sale agarrándose en una lucha cuerpo a cuerpo con este actor que muestra su cuerpo, pero entregado, digamos, a la vanguardia. Es verdad. Entonces ahí tú decís, ya, se salió del mainstream. Lo intenta y la hace. Hay algunos que aspiran a ser parte del mundo hipster. ¿Y qué? Un chiste. ¿Y qué pasa con ellos? Mira. ¿Se disfrazan o no? ¡Ay! ¡No! ¡Hola! Iván Luis Zamorano Zamora. El pañuelo. Mira los anteojos. Iván Zamorano, ¿es un hipster de tomo y lomo? No. No. ¿Parece hipster? No, hijo. No. No, un poco.
Porque tiene todo, tiene todo el look, tiene el corte de pelo alternativo, distinto, tiene los anteojos, Iván. Qué lindo que es. Sin embargo, no, no se la compro. El pañuelo en una actividad de la UNICEF, no, beneficencia. No, es que yo no creo que él quiera ser hipster. Yo lo que creo es que al tener una señora modelo, como es María Alberó, que se fija en cada detalle para cada evento y para cada lugar que va, ella empezó a preocuparse más de la ropa de Iván y empezó a ponerla un poquito más elegante, por así decirlo. Más a la moda. Más a la moda, más joven, más todo. Pero no hay una pretensión de Iván Zamorano ser hipster. Otro hombre público a nivel mundial que quiso ser hipster o que aspiró a ser hipster, mira, Justin Bieber. Justin Bieber. Con el gomote. No, pero este buen entregado más bien a los excesos. No, pero de partida su Instagram, él se saca fotos contra un espejo mostrando las caluguitas que ha sacado el cabello. Está lleno de tatuaje. ¿Puede ser Justin Bieber un hipster si canta esto? Mira. No, no. ¿Puede un artista que canta esta canción? Porque eso es ultramasivo. Claro. En música así como obviamente que está hecha para agradar, no para expresar. Sí. Entonces tiene otra parada. Y además que él está preocupado mucho más probablemente de las minas que de los libros. Entonces ya se cayó en varias ahí. Ahí tenemos a Justin Bieber, uno de los tantos en el mundo que quiso ser parte del hipsterismo, pero la verdad es que para ser hipster hay que tener todas las características que hemos detallado. Con profundidad, esta noche, ¿quiénes somos? Amigos míos, ¿cuáles son los tipos de soltera que existen? Se van a sorprender. Y se nos viene el stand-up comedy. Todo eso más a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos de inmediato. No se vayan, tío. Hola. Y los tipos de soltera han llegado al programa del día de hoy, Camila Estuardo. ¿Sabéis qué? Este tema yo encuentro que es esencial para todos los hombres solteros que van a la fiesta y gritan por el nota. Megáfono. ¿Dónde están las mujeres solteras? Y todos los hombres empiezan a ¿qué pasa con el caballero que no baila? Exacto. Y todos los hombres empiezan a ver, ¿quién levantó la mano? ¿Soltera, soltera, soltera? Y el hombre como que tiende a decir, todas estas son solteras. Pero ojo, caballero, si usted está buscando una soltera, tienen varias diferencias. Hay tipos y tipos. Y el primero es, señor director, la cínica vengativa. Peligrosa. Partí fuerte. Sí. Esta es la mina que lo pasó muy mal, que los hombres lo hicieron sufrir y dijo, a la mierda, como diría Salfate. Yo ahora los voy a conquistar y los voy a hacer sufrir. Esa es como la vengadora de aquellas que sufrieron por los hombres. Exacto. ¿Tienen algunas? ¿O se acuerdan de haber sido? Pero espérate, ¿se hace la buena? ¿Se hace la cariñosa? Yo voy a conquistarte. ¿Te enamora? Pero te voy a hacer sufrir. Exactamente. ¿Pasaron por alguna etapa, chiquillas, cuando eran solteras? Yo soy cero vengativa. Como que soy como buena. No pasa nomás. Soy como buena. Como que tengo un ex y pienso mucho, ojalá encuentre una mina que lo quiere, lo cuide. Como que, ¿como yo? Claro, como que se olvida, no soy rencorosa, ¿cachai? Como después me encuentro con gente que fue mala onda y es como, hola, y entonces me dice, ¡tonta! Hicieron sufrir. Ah, verdad, no, Lola, te quito, Lola. Yo no fui cínica ni vengativa, pero debo decir ¿qué? Que en algún minuto dije, como hizo Salfate, a cagar. Me da lo mismo, cualquier salía, me invitaba a salir, sí, salía contigo, bueno, ah, después salía contigo, pero si no pasaba nada con ninguno, me da lo mismo si se enamoraban, porque en realidad no estaba ni ahí con emparejarme con ninguno, sino que era como un liviano. La cínica vengativa que nos presenta la Cami no sufre nunca por esta situación, porque igual es que ya sufrió. Igual una cosa es la careta, decir, ay, lo voy a sufrir, y otra cosa es ver cómo el resto se enamora de ella y ella nunca. No, es que ella sufrió demasiado, ella lloró demasiado, escuchó todas las canciones cebollas, comió mucho, esa es vengativa. Y dice, chao, me da lo mismo, te voy a enamorar y te voy a hacer caga, te voy a enamorar y te voy a hacer caga. Y pero chao. Tiene que ser muy buena actriz, porque después de venir de tanto sufrimiento y todo, cambiar la cara, está todo bien, estoy feliz, te conquisto. Sí. Oye, es difícil, la larga me parece que se lo va a notar un poco. Ya, ¿y este tipo soltera se hace, no se nace? ¿No hay algunas que vienen así formateadas de esa manera? Bueno. ¿Cachai? Porque pareciera que los hombres son así en algún periodo, todos, así como que agarran el maíz y poco le importa. Pero las mujeres siempre tienen un compromiso de sentimiento. ¿O hay algunas que nacieron para ser cínicas vengativas? No sé, Sepa, porque ¿sabéis que el ejemplo que da la May es cierto? Uno de repente, ya voy a pasarlo bien, y uno enamorado y ha sido sufrir, pero sin querer. Claro. En este caso, la vengativa es, voy con querer. Exacto. Hicieron sufrir, o sea, todos los hombres son una mierda. Todos culpables. ¿Pues la conociste tú, ese tipo de soltera, Hernán? ¿Te ha tocado? Sí. Por lo general son más grandes. No, o sea, no es difícil que una chica de 20 años sea vengativa. Por lo general se hacen llegando a 30 o más. Y pueden ser las divorciadas, también las contamos como también, solteras. Obvio. Pero está bien, son rencorosas. El nuevo paga los platos rotos, seguramente. Sí. Porque vienen con mucha acumulación de bronca, de odio. Y sí, es verdad. Pero yo creo que a la,
mujer se note, igual, porque siempre algún comentario hacen. Claro. Contra el hombre, feminista. Sí. Entonces yo creo que te das cuenta. ¿Eh? Sí. Sí. La otra es bien como evidente y yo... Señor director, por favor, ponga la gráfica. Esta desesperada es que en verdad tú decís, oye, te tinca comer hamburguesa, vamos. Pero, ¿y si mejor pizza? Está bien, lo que tú quieras. Y te gusta, me encanta. Y este otro también. Y como que estas mujeres piensan que dicen, bacán, porque estoy diciendo sí a todo, entonces lo voy a conquistar. Y el hombre dice, qué lata. Pero ¿sabéis qué? Yo igual le quiero darle las gracias a la desesperada. ¿Por qué? Porque son súper agradecidas. Cuidado con la cochinada que vaya a decir Salfate, porque te veo ir. Es que ¿sabéis qué? Sin prevención, Salfate. Es que, ya, entonces más livianito, yo me acuerdo que a veces uno le dice como, oye, y te puedo poner así, te puedes poner una orejita así como de gato, así como, y que me decís cosas, ya, así. Y todos sí, pues, porque como que son agradecidas. Y eso es lindo. Sí, pero no son negadas. Pero no es para tener una relación larga, no es para enamorarse, es como para el ratito. No, porque hostiga. De una que, mira, puedes llegar a enamorarte, quizás, no sé, a breve instancia, quizás no. Lo que pasa es que a uno le cuesta lo difícil. Pero uno busca. Seamos sinceros. Bueno, dime que no. No tenemos paso ante guachiturro. Esto es así. La que es muy fácil todo, aburre rápido. Sí. Es así. Y el hombre se da cuenta inmediatamente. ¿Cómo uno se da cuenta? Hombre, dígame, ¿cómo uno se da cuenta cuando la mina está muy desesperada por algo así rapidito? Hernán, en una fiesta. Y te das cuenta de las actitudes que tiene. Mira, por lo general, la que está desesperada te das cuenta que está desesperada por pololear, por ejemplo. Entonces te va presionando. Veámonos todos los días. Sí. Y se te queda, y se te va instalando y te va dejando algo. Yo creo que esa es una... Vos decís, ya se quiere pololear a los 3 días. Y te sobra diente. Si usted la ir conociendo cómo está y así como, uy, veo que te gusta esto, va y te busca otro. Y te pasa algo de que estáis comiendo y todo. Sí. Te empieza a atender de una. Sí, claro. O si tenéis grado 3... Termináis y le dice, ¿qué es lo nuestro? Y yo decía, como intensidad máxima. Sí, intensidad. Te amo en la primera salida. Te amo. Así como, oye, lo pasaste bien, qué bueno, te amo. Son muy absolutamente, no broma. Sí, señor director, la siguiente, porque hay más solteras. La princesa. La que es muy princesa. La que es muy princesa. Yo siempre pensé que iba a haber un castillo con pirañas en el foso. Es la típica mina que jura que, no sé, tiene cita ciega y va a llegar el rubio, ojos celestes, y nada que ver, pues, ¿cachai? Como que pero algo muy de cuento de hadas. Pero absolutamente son no tener los pies en la tierra, esas personas no existen. Eso es muy cami. Es muy cami. Son como hijitas de papá, que las han convencido, las han complacido siempre. Que siempre, es que yo tengo amigas que son princesas, que por lo general, ponte tú, les encanta que ser siempre centro de atención, que las atiendan como una reina. ¿De qué es la culpa que aparezca una princesa de esta que estamos describiendo? De un padre, de criador, de una madre que la educa para ser mimada o mantenida, de los papás que no o regalona, si tú quieres. Que no pusieron los pareles en su minuto. Como... ¿Qué pasa cuando la princesa se enfrenta a la realidad y tú dices, ¿sabes qué, flaca? No, para el weá. Si no, esto bueno, hay que empujar. Lloran. Como que se le rompe un esquema. Lloran desesperadas, no saben qué hacer, mamá, ayúdame. Son como demasiado rosados. Ahora, hay un problema claramente las princesas, porque finalmente nunca llegan a probar, nunca llegan a confundirse, porque nunca nadie está a la altura en el estricto rigor. Claro, exactamente. Además, como que son imposibles de satisfacer. O sea, en la medida que tú vas creciendo la relación, nunca llegan a sentirse satisfechas. Ante cualquier error que haya de uno, ya te lo echan en cara, ya se desilusionaron. Ya se desilusionaron. Como mujer, ¿tú consideras que la princesa juega en contra de género? No, yo considero que la princesa juega en contra de uno. Es como lo que yo les contaba, que mi mamá siempre me decía, ¿quién es la más hermosa del mundo? ¿Quién es la más bonita? Salía a la calle y no era yo, me faltó. No, tenemos un consejo de la May y la Cami. May como que tiene un olor muy rico hoy día. ¿Te gusta? Ajá, es que son los nuevos perfumes de Equivalenza, elaborados con las mejores esencias bajo el más estricto control de calidad. Por eso tienen una gran fijación, alta calidad y excelente precio. Así es, Equivalenza tiene una gran variedad de fragancias y a mí, por ejemplo, Cami, me encanta la 112. Esta me fascina. Prueba Equivalenza y descubre nuevas sensaciones. Encuentran en los principales malls de Santiago y en Metro Universidad de Chile. También estamos en regiones, en Antofagasta, Temuco, Concepción, en Belloto, Calama y Copiapó. Y no te olvides, próximamente en Rancagua, La Serena y Los Andes. Para obtener más información, ingresa a www.equivalenzachile.com.
Muy bien, Cami, muy bien. Ahora, la princesa tiene algo que a los hombres por lo general les podría llegar a gustar un poco, que es como esa cosa de sentirse como el contenedor o el protector. Pero eso aburre también. No, no es para siempre, pero, no? Pero en un momento de la conquista quizás puede ser entretenido. Y aparte que la princesa debe ser como perfecta para invitarla a tomar tecito con la mamá, ¿o no? Debe ser como muy lady. Como muy aro de perla. Muy arito de perla, que no da la pasada, ¿o no? Que no da la pasada. No, eso, no, eso decía, eso decía. Son de llevar, de ser una atrocidad, porque nada está a su altura, pues están tan protegidas, les colocaron tantos campos de fuerza, yo creo, de chica, que finalmente no hay, o sea, en realidad más que un príncipe azul necesitan un ogro que le echa el portón a algo, güey. Es verdad. No, de verdad. Y ahí le gusta, y ahí quedan locas. Hay que rayarle la cancha. Exacto, toma. La siguiente gráfica. Uy, yo tengo varias amigas también. La fatalista. Oh. Esta es como la que anda por la vía cantando. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Tengo varias amigas que lo cantan. No, no, anaconda. Gusanito, Eduardo, no. Pero esta es la típica mina que dice... ay, mejor, prefiero no salir a la calle con ustedes porque yo me siento fea. Y no se arregla por lo mismo. Y no voy a salir al lado de la May porque ella es demasiado mina y yo soy fea. Y es como que tú decís... Es que yo soy un poco así. La Alison, ¿tú sí, te así? Un poco así. Ay, Alison, poco. Sí, pero es que, bueno, en general yo no me arreglo, como ustedes han podido ver, el momento de la pauta. Pero no me molesta en el momento de que no me arreglo. Pero después salgo con mis amigas, que suelen ser bellísimas. Como la media. ¿Cacha? Y empiezo a pensar en mi cabeza que me costó haberme arreglado un poco más. Y igual tengo mis cositas, podría haber hecho. Oh, soy tan fea, ese es el cuadro. No como que me tiende a ganar eso. Eres muy linda. Y no necesitas, ¿sabes qué? La ventaja que tienes tú, querida Alison, para que se te quite eso de la cabeza, tú no necesitas maquillaje. Tú no necesitas arreglarte. Las negritas como yo necesitamos ponernos colorcitos y aritos de colores. Para no, son gente que no todas somos un poquito fetelitas. Pero los ojitos. No, pero es que de verdad me llama la atención porque yo la encuentro tan guapa a ella, aparte de lo talentoso, pero la encuentro tan guapa y que diga eso es como raro. Yo en lo personal, la verdad es que me da lo mismo, soy yo nomás. Sí, encontré que muchas de las mujeres que son muy lindas son las que más complejos tienen. Es verdad, y las más inseguras. Ni me digas. Posible hacer de caer, mirate al espejo y lo linda que sos. Siempre hay un defecto, siempre hay un problema, siempre hay un complejo. Seguí que me complicaba a mí mucho, que hoy me ayuda un montón para mi pega, pero yo era muy alta, siempre he sido muy alta y todo... Avatar. Siempre he sido muy avatar y siempre he ocupado taco y todo. Y todos mis compañeritos eran chicos. Entonces yo era toda complicada porque nadie me va a sacar. ¿Cómo te decían? Girafona. Siempre me dijeron jirafa. Y yo decía, nadie me va a sacar a bailar porque hoy yo soy demasiado alta. Y cuando salía con alguien que me gustaba y él era más bajito, yo caminaba por la calle y por la cuneta. ¡Mentira, siempre, no! Siempre cuando en la cama con todo el mismo porte, pero cuando iba caminando por la calle me complicaba entera. No, ya. Es que yo trataba de llevar al hombre porque... Pero es que no es pa' menos, ¿ah? Pero lo hacía peor, entonces íbamos caminando y decía, ay, no, que a mí me gusta caminar por la calle. Entonces ya estábamos. Qué pena, para la persona. ¿Te abrazaron así? Sí, pues ya quedamos bien, porque. Pero imagínate, tipo, y él se apoyaba en la pechuguita, entonces. No, no, no. Y ahora los cubos en el horizontal son todos del mismo tamaño. Todos en la cama somos todos del mismo porte, pero viste, yo también me complicaba cuando todo el mundo envidiaba mi porte y yo decía, no, no, es terrible porque no hay hombres de mi porte. Oye, pero es un típico hombre con mujer, es cuando dice así, le empiezan a hacer la pechuga, me está haciendo la pechuga, y después así como, yo tengo, la otra no. No se ponen nunca de acuerdo, nunca. Todo mal. Tienes que saber algo a las mujeres siempre queremos otra cosa que no tenemos. Por ejemplo, las lisas queremos el pelo crepo, las crepas queremos el pelo crepo, la rubia morena, somos complicadas. Asumámoslo. No traten de entendernos. No, asumámoslo, somos complicadas. Regálenos cosas. ¿Cuál es la mujer más complicada? ¿Cuál? La que combina estas características. Pues está la desesperada que es fatalista y es como, no. Y que se cree princesa. No, sí, es verdad. Pero ¿sabéis qué? Que son pesados, pero a mí en la pauta me pusieron típico que esta mujer fatalista termina llena de gato y no sé por qué pensaron en ti, Alison. Ah, pues viste, si yo soy un poco fatalista. Siento que nadie me quiere más que mis gatos. No, pero ¿cachai? Que son las típicas minas que dicen como, obvio que voy a terminar soltera, si todas mis amigas son bonitas, son simpáticas y yo no, por algo. ¿Sabes cuál es lo peor de ella? Que finalmente tanto se cree en el cuento que como nunca se arregla, finalmente terminan dándose la razón en ese tremendo error. Sí, ahora yo sé que usted tiene más, pero ante amigo mío, un consejo. Por muchos años, nuestra generación pensó que
había un límite, pero gracias a Entel ahora no hay límites, porque los planes multimedia full desde 29.990 pesos, que incluyen 2 GB, a partir de hoy tienen minutos ilimitados. Si eres cliente Entel, disfrútalo, y si no, cámbiate y llévate un Samsung Galaxy Core Prime LTE desde 0 pesos, cuota inicial equipo. Más información en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Gracias Entel por estar con nosotros esta noche. Aquí en Así Somos. Señoras y señores, estamos revisando los tipos de solteros. Las fatalistas. Sé que yo estoy con la May. Las mujeres rubias quieren ser morenas. Las morenas rubias, las crespas. Lisas, las lisas crespas. Las chicas altas, las altas chicas. La pechugona quiere ser menos plana. Pechuga. La plana quiere tener pechuga. Es impresionante. Es imposible estar contenta. Es fiel, loco. Sí, renuncio. Así somos, renuncio. Me doy, me doy. Para consuelo de ustedes, para consuelo de ustedes, nosotros también nos enojamos con nosotras mismas por ser tan complicadas. Sí, es verdad. Eso sí, así. Yo tengo la última gráfica, a ver si alguna de ustedes se identifica. La estructura. Que normalmente es muy trabajólica. Vivo con ella. Muy trabajólica. Tiene todo muy organizado todo el día. Tiene listas sus vacaciones, tiene listos los panoramas con la amiga todas las semanas. Y si la invitada a salir te dice, déjame revisar mi agenda porque tengo peluquería, tengo... Oh. Normalmente los hombres lo que le pasa es que al ser tan exitosa o tan ordenada en su vida dicen, no me va a necesitar a mí ni cagando. Entonces se espantan. ¿Es así, hermano, o no? Ay, sí, la estructura es complicada. Ay. No, es que ya tiene una vida ordenada. Tiene una vida ordenada. ¿Sí? Y hay que ver en qué lugar te ubica la voz. Y encima tenés que estar disponible para ese momento. Ah, es como que pasa ahí un segundo, tercer plano. Sí, o cuando claro. Te logras apoderar de su mundo o la conquistaste, sí. Y resulta que el viernes tú le habías dicho que iban a ir a tal parte, pero la última vez es que no, que bueno, acá vamos a otra parte. Ya, se enoja. ¿Se friquea? Claro, se enoja. Como que se le pegan los platinos y empiezan. Ahí soy cero, cero estructurada, cero. Como que puedo hacer 50 panoramas a la misma hora, se me olvidó, me retan, ¿cachai? Como, oye, ¿por qué no vamos a comer pizza? Y llego y digo, traje sushi, tonta. Tonta. Oye, es como, sí, ahora es loco, yo creo... De la naturaleza femenina, no tener esa parte tan exquisita que es la espontaneidad, yo creo que ser muy, muy estructurado. O sea, cuando digo estructurado me refiero a ser cuadrado. Claro. Así como que no la sacáis de la weá, claro. Así. Eso es demasiado, porque yo creo que las pillan su naturaleza, terminan sufriendo. O sea, porque ellas ya tienen de partida cambios hormonales, son un poco más traicionadas por el cuerpo que los hombres, entonces es más complicado. Yo tengo una amiga y ella se asume muy estructurada, que de hecho, le mando un beso a mi amiga Carly. Ella manda mensaje y dice, el 30 nos juntamos. Y como que nadie ocupa agenda, pero ella sí. Claro. Entonces, cuando le cambias esa fecha, se desespera, se enoja. Y nosotros, Carly, tranquila. Y efectivamente ella lo pasa mal y le hemos dicho, amiga, me dice, no puedo cambiarlo, de verdad que no puedo cambiarlo. Pero imagínate, quiere hacer panorama con las amigas y se lo cambian y caga. Imagínate, sí. El pololo, le sale una pichanga o algo, claro. Y caga. Es como que sufren. Claro. Entonces la gente que está alrededor también trata de no complicarla, pero termina de complicarla, complicándola siempre. Increíble. Mira, como conclusión, me encantaría decirles que somos súper simples, señores, pero no. Usted que está soltero, le quiero decir que le viene una tarea muy difícil porque solteras hay millones y todas bastante complicadas. Me encantaste que me muy bueno. Muy buena. Y lo mismo como sea, las queremos igual. Pongan mucha atención porque esta noche tenemos una invitada de lujo y además tenemos público. El aplauso. Esta noche aquí en el programa. Excelente. Para todos ustedes, el stand-up de noche de jueves con Agostina Sila. Hola. Hola, Agostina. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, mi nombre es Agostina. Es Agostina con O, no es con U. Agostina. Ya sé que acá en Chile no existe. Y no nací en agosto. Porque son como las típicas preguntas frecuentes que son chilenas. Igual que tu pelo es natural... A ver, me molesta mucho que me pregunten si mi pelo es natural. Porque es tan obvio que mi pelo no es natural. Es tan obvio que es como que siento que me está probando para ver si les digo la verdad en la cara. No sé. No sé, es una hueá rara que me hacen sentir. Chile. Bueno, recién vengo llegando de Plaza Italia porque me venía a encontrarme con un amigo. Que me dijo que bueno, que nos juntábamos ahí en Plaza Italia. Antes de llegar a Plaza Italia, no me ubico mucho en Chile, entonces iba caminando y le pregunto a un grupo de chilenos, chicos, perdonen, ¿saben cuánto me falta más o menos para llegar a Plaza Italia?
Sí. Esa es la cara que pone el chileno, porque al chileno se le puede preguntar ni una mierda de dónde está parado, porque el hijo de puta te pone esa cara, acompañado como de el frunce, se le frunce bien el poto, acompañado de esa cara de Chucky, que te mandan a la concha del mono con tal de zafar, porque no quieren que ni desaparezcas de tu vista, o sea, quieren que desaparezcas porque les hace agarrar como una weá, que es lo más parecido a una crisis existencial que está viviendo en ese momento. Es como raro. Bueno, llegué a Plaza Baquedano por mis propios medios, obviamente, y me encontré con que está el obelisco, igual que en Argentina, ¿cómo? Pero... ¿Cómo el obelisco? ¿Qué obelisco? No, pará. ¿Cómo? No. Sí. Ah, es igual que en Argentina, pero pasado por agua helada. Chica la weá. Sí, es típico chileno eso. Cuidado. Sí. No me vengan con que lo bueno viene en frasco chico, porque eso es como una excusa que tienen los petizos y los que tienen el pene corto. Entonces a mí no me jodan. Bueno, en fin, aparte del obelisco, también estaba el cerro. Vi un cerro que tenía como una virgen con los brazos extendidos. Cagada de frío la virgen, cagada de frío. Que está puteando al Jesús, que está con la caipiriña y con la caipiroja y con la... Que dije a la virgen con cara de frígida, cagándose de frío, que con cuea se ve los pies por el smog. Y con cuea y con más cuea ve a dos chilenos que están en bicicleta subiendo el cerro. Pero bueno, en fin, lo que venía diciendo era que estaba en Plaza Italia porque un amigo me dijo que nos juntáramos en una pizzería que es muy típica de Plaza Italia. Sí, y ahí nos encontramos. Estábamos... justo ahí donde están todos los hueones con cara de pelotudos esperando a sus amigos. Ahí. O sea, es como que lo hacen a propósito para no encontrarse con esa persona. Los chilenos tienen como algo especial, como en particular, como tienen, no sé, una obsesión por juntarse donde se juntan todos los hueones. Todos los hueones se tienen que juntar ahí. Como por ejemplo, cuando van a ver un partido al Estadio Nacional, se juntan en el Pilucho, ¿no? Todos. Bueno, el otro día fui a conocer el Pilucho. El Pilucho es como el ícono de la masculinidad contemporánea, pero el hijo de puta tiene una cara de violado por todo el fin de semana, por toda la barra brava, que es como que lo mirás y ya te da sida. Es como raro. Sí. Aparte de juntarse en el Pilucho, también se les da por juntarse en Plaza Italia. No, es como, pero Plaza Italia literal, o sea, donde la weá es festejar, festejar lo que mierda sea, festejan porque pierden, festejan porque ganan, festejan porque empatan, se festejan porque, no sé, se suspendió el partido o porque se retrasó 20 minutos, por todo festejan, pero la weá es festejar en Plaza Italia y hacer la mierda, no sé qué carajo tienen con Plaza Italia, pero es como que tienen algo con Plaza Italia que la quieren hacer mierda, digo, ¿por qué no se martillan los huevos? Capaz que es más entretenido, ¿no? Digo, no sé. Ajá. Bueno, lo que al final no me encontré ni mierda con mi amigo. Fui caminando sola y me encontré con el parque forestal, que parece un motel ecológico. Al aire libre. Al aire libre. Claro. Me encontré con el río Mapocho, que parece, no sé, baño de asilo de ancianos. Me encontré con Plaza de Armas. Me sorprende mucho Plaza de Armas, porque tienen como una weá que se llama Cápsula del Bicentenario, que todo el mundo la pisa, no saben qué carajo hay abajo. Es una weá que tiene muchas weas adentro, que en su puta vida el chileno va a conocer lo que tiene de adentro, porque la weá se va a abrir en el año 3848 cuando todos los weones estén raja muertos. O sea, no entiendo para qué mierda va a estar. Ah, otra cosa que me quiero detener es que fui también al café de piernas, ¿no? Café con piernas. Ah, qué bonito. Ah, sí, muy bien. Bonito. Fui al café con piernas. ¿Cómo estaba ahí? Fui sola, me atreví, sí, fui sola, me atreví. Y dije, bueno, voy a pasar a ver qué onda esto, ¿no? Sí. Las mujeres se sorprendieron mucho, quiero decirlos. Y bueno, fui al café con piernas y quiero decir que acá no hay clasificación ni de hueones ni de boludos. Acá son puros hombres. Los hombres. A ver, no entiendo por cómo le dan propina a una mina que está totalmente en pelotas, calentándoles el pico, pero que no la pueden tocar. No entiendo. Y una mujer a veces se quiere hacer la que se hace respetar y le dicen, ¡ah, qué histérica! ¿Qué onda? ¿Qué onda? No entiendo. No conozco mucho a los chilenos. Salvo por tres cosas. A ver. A ver. A ver. La primera, que te miran el culo después de que ya pasaste tres cuadras.
Con tímido. Sí, muy tímido. Lo segundo es que tienen el piropo menos trabajado, perdón, que el cuerpo de María Marta Serralima. Es como, ¿qué es eso de guachita carnúa? ¿De qué me están hablando? ¿Qué es eso de guachita carnúa? No me calienta a mí guachita carnúa. Al contrario, me la guachita? Seca. Me la seca, sí, me la seca. La verdad que no me calientas ni un poquito. Y la tercera es que los hueones sienten que tocándote la bocina ya te están cogiendo en la cama. No, hombre, no. A ver, no nos calienta que nos toquen la bocina. No sé qué piensan los hombres. Que una dice, ay, papi, si así tocas la bocina, ¿cómo me tocarías esta? ¡No! ¡No, no pensamos eso! Venga para acá. Linda, preciosa. Cuando quieras, cuando quieras. Todo bien, ¿no? Gracias, Agostina, te pasaste. Un beso gigante. Amigos míos, se nos viene Cristian Alegría, se nos viene el Ex Mismo Musical. Los juegos vuelven, así somos. Luego de esto vamos a comerciar. Un beso, que te viene, me gustó. Señoras y señores, Cristian Alegría, el Ex Mismo Musical, ya está listo para los juegos. Esta noche, Cristian. Hola, buenas noches, muchachos. Muchas gracias por esa presentación, Eduardo. Ya estamos listos para los jueves de los juegos. Esto a raíz del éxito de la primera vez. Mira, ahora tengo cortina y tengo nombre de juego y todo. ¡Vamos! Esto es Me Sube y Me Baja. Primer juego en pareja, muchachos, que tengo para ustedes el desafío. Vamos a ir uno a uno. Las parejas a jugar son los siguientes. Atención. Hernán con Camila, pareja número uno. Pareja número dos, tenemos a Eduardo. Y a mí. Y pareja número 3, Salfate y Alison. Muy bien, muy bien. Esa pareja le tengo fe. ¡Ay, este juego! ¡Ay, la peor pareja! Este juego, atento muchachos, para que después no anden volados así como, ¡ay, qué tengo que hacer! Y ustedes también en la casa para que lo hagan, lo repitan cuando se junten a sus tertulias con leche o chocolate. Leche. Esto es una naranja, para los que no conocen, vitamina C. Mira, y fresca, manzana. Y el primer desafío es el siguiente. Uno a una las parejas empezarán con una naranja ahí, ambas parejas frente a frente. Bien juntitos. Aquí, esto es algo profesional. Camila. Y hoy día, lo que tienen que hacer es, con esta naranja, tratar de llegar sin ocupar sus manos, sin ocupar sus brazos. Esa naranja tiene que llegar hasta acá. Mira qué lindo. Mira qué lindo. Aquí, a este lugar, a todo lo que es el cachete carístico, digamos, ahí tiene que llegar la naranja. Para eso tiene un tiempo determinado que ya se los diré. ¿Estamos? Ya. Vamos a ir una a una. Si se les cae, hay segunda oportunidad. Y hay copete también. Perfecto. De por medio, con penalidad de que se le haya caído la naranja. Estamos concentrados. Primera pareja. ¿Vamos a sacar los zapatos? Estamos entonces. Ay. Camila, Hernán, vamos, ¿están a listos? Ahí está la técnica que ustedes quieran. Mira, Camila ya agarró la técnica y ya sacó los zapatos. Muy bien. Es la de buena técnica. Cuidado con la pizza. Mira que Cabana tiene calza. Calza 52 el hombre acá. 52 calza el hombre. ¡Listo! Primer desafío, primera pareja. Uno, dos, tres, dale. Hernán, exprime la naranja. Vamos, vamos, siga, siga, loco. Yo voy. No pasa nada. Ahí estamos viendo. Camila, parece que Camila quiere tomar la iniciativa. Ella quiere subir la naranja. Ella va subiendo. Muy bien, ya están subiendo en altura, digamos. No, pero no logran. Está muy complicado. Oye, ¿dónde está algún tipo? Vamos, va vamos. Va bien, va bien. Ahí está. Ahí. Mete, Juanito. Con la callosidad, con la callosidad. Eso ahí, con la uña encarnada, tírala para arriba, engancha. No, no, espérate, espérate. Vamos a empezar de vuelta. ¡Vamos, Cami! Mira, oye, ¡eja! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esa señora? ¿Dónde está? No pueden ocupar los brazos ni las manos. El resto es todo posible. Ahí va. Ahí va. Mira, ahí va. ¿Cómo va el tiempo? Todavía me están avisando, tenemos tiempo. Dale, dale. Sacá la naranja, se fue el 3. 9, 8, 7. No sube por esos montes. No sube por esos montes. Se está perdiendo. No. Oye. Tiempo, para. A la lluvia. Casi por una fábrica de bebida. Ya, oye, ya, la naranja, ¿dónde quedó? La penitencia, amor. No, Salfate, ayúdela. Aplausos para la pareja número uno. Ahí es nuestro jurado y el estudio va a evaluar después cada una. ¿Tomar el tiro? Ahora. ¿Quién tiene que tomar? Ok. Ya. ¿Hasta dónde llega? No llegó. Por lo tanto, tiene que tomar el tiro. Bienvenidos, amigos, a la penitencia. Zona de mesas, elija el que usted quiera. El que esté más llenito, los que están más bajos están más cabezones. Ok, hay uno que son... A la una, a las dos, a las tres, sin arrugarse. ¡Sac! Muy bien. ¡Siguiente pareja!
Sí, ahí está. Así como usted decide. Como ser cochino, lo que no era. ¿Cómo lo hacen? Oye, la recuerden la naranja, una excusa, digamos, pero recuérdenla, porque está picando la naranja. Ay, qué sensual. Pero suelta la naranja. Gracias. Vamos al concurso, ¿ah? Porque el concurso es con naranja. Oye, este no quiere participar, Eduardo, se quiere puntear nomás. Ya. 3, 2, 1. Muy bien. Dale. Pero dijiste que nos copian. Pero no, vale, vale, copiar. Había que hacerlo todo. Pero empezó. Aquí va la naranja, va rodando. ¡Epa! 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 ¡Eso trampa! ¡Rampa! Ya lleva una penalidad, una penalidad. No, los brazos abiertos. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Los brazos abiertos. Ahí está. Calma. A ver, pero tienes que estar de pie, de pie. De pie. ¡Cuidado! 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 Que parece que va. Parece que va. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La naranja! ¿Dónde está? No copiaron. No veo nada. No copiaron, no vale. No copiaron a nosotros. ¡Prueba realizada! ¡Muy bien! No vale. Le pasaron. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Dios mío! ¡Ya lo hacemos! ¡No, igual! ¿Quién fuera naranja? ¡Ay! Y en esta pareja le tengo fe. ¿Sabes? Fe. Cuando todos ellos estaban haciendo esta técnica, nosotros ya lo habíamos hablado, lo íbamos a hacer de esa manera. Acá hay poco kilometraje que recorrer. No, o sea, aquí está. Ok, maestro. Dejo la naranja acá en su maestro, lugar. Sáquele jugo. Perfecto. Pórtate bien, Sergio. Una buena mujer. No, por supuesto. No nos gustamos. No, y aparte que si ya se va a casar, así que se viene a despedir soltera de mí. Ahí te traigo un plátano. ¡Ya! ¿Usted o yo? Sin el brazo, ahí va. Muy bien. Pero nos están boicoteando. No, la mano, no, 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 no. Ya, pero eso no, es más trampa. No me peguen en los kilos. Por favor, la delincuencia. Saca la delincuencia aquí. Dale, eso es. Te queda exactamente. No tiene mano, no tiene mano. 14. No vale. Ahí está, weá. Oye. Oye, la mano. Vamos ganando. No fumo la vez. Maestro. 4, 3. No lo lograron. ¿Cómo no? ¡Mierda! Para acá, por favor, a la musa de los cortitos. Bien, May, bien, May, vamos, No lo lograron, y eso que no hubo intervención de otros en su juego. ¡No! ¡Eso fue lo más boicoteado que me hicieron! Salud, amigo. Lo pasaron bien, ¿no? ¡Qué rico! ¡Era rico! Ya estimamos casi. Entonces. Te toqué tus partes, ahí está nuestro marcador. Eduardo y May tienen un punto. ¡Vamos! Lo vieron, la pues. Muy bien por Eduardo y May. Gracias por esos aplausos, me sentí más solo. ¡Aplausos espontáneos! Alison y Salpate, 0. Camila y Hernán, 0. Ahora vamos con un concepto nuevo. Porque yo no me la iba a llevar pelada. Ah, muy bien. En Twitter dijeron, claro, el pelado ya lo juego y no toma. Claro. Entonces, llegó el punto en que yo... ¡Salía pelada! Hermano. Llegó el punto en que yo los voy a desafiar a ustedes. Ya. Si ustedes cumplen esta prueba, tomo yo. Si no cumplen, toman todos. Ya. Hilera, por favor. Y mientras, vamos con la gráfica. Vamos, Hilera. Yo primero. Agárrense las manos. Agárrense las manos. Papara. ¿Cómo dice? Ya, perfecto. Esto es así. Cada uno de ustedes se va a tomar del que está delante suyo con una mano. Izquierda o derecha por entre medio de las piernas. Perfecto. Por entre medio de las piernas. Sí. Perfecto. Ahí. Almorcé pesado. Usted también. Siento, Alison. Ay, me echa aquí canto un poquito. Vayan. No, pero ¿cómo? Ahí está, perfecto. Cuidado con los roces. No levanten la mano. No le limpie el potito a la Camila. El barco pirata. No. Yo creo que aquí está el concurso, ¿no? Para ir una sobra. Eso está muy bien. Ya. Me dan ganas de morder. Atención. Me tenés la mano metida y tú sabes. Todo quiero saber por cualquier cosa. Vas a soñar conmigo y ¿la prueba cuál es? Hoy voy a soñar con la Alison. Sin soltarse en ningún momento,
Paula Ula. Maestro, por favor. Ya. Concéntrese acá. Sí. Debe pasar. Ya. Por usted. No. Por allá. Por allá. Por acá. Y por acá. Tienen exactamente un minuto. Si lo hacen. Sí. Tomo yo. Okay. Si no lo hacen, tomen ustedes. Un minuto. Listo. Este es el desafío. Vamos. Tres. Dos. Uno. Dale. ¡Dale, salva! La patita. Muy bien, salvate. Ahí va, listo. Ahí Eduardo, ahí estamos con Eduardo. Las patitas. Eduardo, no puede levantar la patita. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Empieza a subir. A ver, para el tiempo, para el tiempo, para todo, para. Usted lo pasa y lo suelta, se desentiende, ¿ok? Perfecto. Listo. Ahí cada uno se hace cargo en un lado. Oye, ya, pero espérate, pero cuando pase el aro yo lo puedo seguir agarrando el fotolal. Hasta que termine el programa. Ya, perfecto. Hasta que empiece incluso mañana. Ya, perfecto. Listo. Okay. Ya. Ahora sí. Ya. Tres, dos, uno. Este es el desafío. Dale. Perfecto. ¿Cómo era? Ahí está. Qué buen tema le pusiste. Listo. Ya. Suéltalo. Suéltalo. Ahora con los brazos puede hacer. Con los brazos. Ya voy. Bien, Alison. Ahí está. Eso, no sé qué está tocando la Alison. Súbemelo. El Eduardo dice, súbemelo, súbemelo. No le entra el Eduardo, no le entra. La May está. No sé qué está haciendo la May. Y ahora la Lea. Ahí está. ¡Ay, no, May! ¡Eso, May! ¡May, ten piedad, por amor de Dios! ¡Es humano este hombre! ¡Es humano! Para. El carro. May, vamos a tener un laulita. Aquí está. Yo toqué. Buena idea que se me ocurrió. Oye, Eduardo. Me voy a copiar este. Este está bueno. Me voy a copiar este juego para los demás. Qué bueno que está. Sin un laulita. Esto califica en piel. Yo pensé que iba a ser imposible. ¡Salud! Ok, en el siguiente juego vuelvan a tomar pareja posición. Ok, porque tenemos gráfica y este juego se llama así. Por aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Cómo el baile? Para allá. Levantan. Pero me gusta este juego de aquí para allá, de aquí para allá. Ok, de aquí. Oye, de aquí para allá. Maestro, no, ahora en pareja. ¿Te gustó la cosa grupal? Usted por allá, ¿sí? Mirando hacia acá. Es que lo sentía afiatado. Mirando hacia pareja. A su pareja mirándola, ¿eh? Mi zapato. Lo mismo, Eduardo, posición. Hernán, igual, mujeres acá. Esto con estas inocentes pelotitas de ping-pong que todos ustedes pueden encontrar en el almacén más cercano. Del barrio. Y esto es muy fácil. ¿El objetivo cuál es? Que esta pelota sea introducida por la dama de la pareja. Por el pantalón. ¿Se puede ir al baño antes? Pueda pasar por toda esta, zona. Pase por acá por la barra del peaje y salga por este otro lado. ¡Oh, mierda! ¿Ok? Súper simple. El primero que termine. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Sale por un lado. Hay que mostrarla y volver. Y sale, exactamente. Okay. Y se pueden usar las manos. El primero que termino gana y el último. Así frivolosa. Dice la Ari que se pueden usar las manos. No sé con qué la Es con las manos. Sí. Ahora, si quería otra idea, estamos loquillos. Vamos con. No, la están lubricando. Desde ahora. ¿Listos? Mira. No, pero todos a la misma vez. Director, vamos todos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Ahí está. May. Alicia. Te tocó blanquita, tío. May, por favor, no te confundir. Listo. Van a ser tres. Hombres. Hombres tienen tres posiciones, hombres. Hombres, Alfate. De acuerdo. Pueden ser posición uno, ahí. Ya. Posición dos, así. O posición tres, así. Ustedes eligen. La mano en la cabeza. No, así. Listo. Posición, entonces. Alicia, voy a... Ahí atrás. Vamos. Muy cortito. Segundo concurso de la noche, entonces. Ay. Tres, dos, uno. Vale. Ay, chucha, se trabó la wea. Ahí está. ¡Salvate! ¡Mira! ¡No ayude! ¡Se me fue la mano! ¡Se me fue la mano! ¡Mano arriba los hombres! ¡Mano arriba los hombres!
¡Vamos, Gustavo, gocen! ¡Ah, salto, salto! ¡Aquí está! ¡Acá está la mía! ¡Listo, una! ¡No sé dónde ¡De vuelta, está. De vuelta, de vuelta! ¿Dónde estamos? De vuelta. ¿Se le perdió? ¿Qué hiciste con la pelota? ¡Sopla, sopla! ¡Puja, puja, puja! ¡Ya va! ¡Dale, ¡Acá está! ¡Gané! ¡Sale, gané! ¡Gané! ¡Dónde está? Segundo lugar, a la May se le perdió. ¿Qué me perdió? ¿Qué estás haciendo? ¡Acá está la mía! ¡Listo! ¡A beber! Hernán, ídolo, la mía. Maestro. Aprovecha la altura, Cami. ¡Hola! ¡Aplausos! Me apretó las colas con mi apretó. ¡Se me metió la bola! Amigos, amigos, perdón. Así ganan algo. Perdón. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo fue su experiencia, Camila? Sentí muchas bolas. Al fin gané. Había muchas bolas, más que una. Me agarró la tubula. Oye, pero ¿cómo? Me agarró la tubula. Encima ganó. Sí, ¿sabes? Se perdió. Hernán, Camila, último lugar. Espérate, que todavía está bajando. No sé si la pelota tenemos un coco. O el derecho o el izquierdo, digamos. Ahí está. Ay, huele mal. ¿Cómo huele? Hernán, me debéis por lo menos 10 lucas. Vengan por acá ustedes dos. Aquí demasiado. Por favor. Saludos a Javier en la casa. Uno, dos, tres. Estaba aquí. Ella tenía que poner turito y tirarlo abajo. Ya, ahí está. ¿Tomaron bien? Ahí está. Todavía nos quedan algunas copitas. No, ya llevo. Vamos. En la primera nos voy contra. Ay, se me sale por la nariz el gas. Desafío. Ay. Yo lo desafío nuevamente a ustedes. Oye, a esta prueba imposible. Vamos con la cortina, vamos con la cortina. A ver la cortina. Lo veo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Giro del destino! ¿Me lo puedo llevar para la casa? Tres a cada lado, como ustedes quieran. Ok. Muy bien. Pero, y esto se trata de lo siguiente. ¿En pareja o no? Necesitaría un... Ya. Acá tenemos un vaso que tiene... Agüita, en su interior. Agüita. Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Empieza uno. Sí. Se toma lo que está acá. Da vuelta al vaso. Ya. Lo deja acá en la orilla. Pegarle, y pegarle, pegándole así, tiene que dar vuelta. Ah, no, hombre, a ver, hágalo. Arriba. ¿Cómo? Dame un vaso, Esteban. Tenía un vaso por ahí libre para hacer ejemplo. Qué difícil. ¿Cómo? Ya, pero alguien lo puede hacer eso. El hula hula de nuevo. Esto es de verdad, ¿eh? Échale hula hula. ¿Qué es el hula hula? Prefiero agarrar tres cocos de nuevo para ir. Ahí está. Oiga. Hoy. Perdón, me Camila. Hernán, tres cocos. Aquí está. Muchachos, hermanos. Estamos aquí reunidos para jugar a esto. Entonces, estamos. Tomo esto. Boom, boom. Tomo. Doy vuelta el vaso. Sí. Lo pongo en la orillita. En el borde de la mesa. Con el movimiento. Ya. O con lo que usted quiera, con un dedo, con dos, con lo que tengan, digamos. Hace así. Hasta que quede parado. ¿Tiene que parado o es ahí funciona. Ahí. Está lo mismo así o así. Así, abajo, abajo. Okay. Al revés, ¿cómo está? Okay. Listo. Vasos en la mesa. De allá para acá, que se vea visualmente. Atención. Yo, aunque voy a perder. Nadie puede tocar los vasos hasta que la persona anterior no termine. Vamos así. Dale. Balamey. Dale. Eduardo. Hernán. Allison. También. Camila. Después de Hernán me voy yo. Exactamente. Un minuto para hacer esta prueba. Me puse en el si no la hacen... Ay, los copetes corren por mi cuenta. Páguenlo, salud. Estamos. Salud, muchachos, salud. Salud, salud. Salud, salud. No, ya. No, 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 que estáis todo no. Ah, pero que yo quería. Parte la May. Parte la May, entonces, todos brazos atrás. Pero, May. Pero, ¿cómo? Bueno, sí, ella puede. Ella no puede, ella no puede. Vamos, está bien. Lista. 3, 2, 1, dale. En tu mismo lugar, en tu mismo lugar. Tráelo, tráelo, tráelo. Dale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ponga usted. Ya está el cronómetro en pantalla. Recuerden que tiene el número. ¡Dale! Dale, Eduardo. Al fondo, al fondo. Oh, está muy bien. Dale, Edu. Dale, Eduardo. Nada, vamos. Despacito. Sigue corriendo el tiempo. Vamos, tú puedes. Dale, ahí va. No pasa nada todavía. Vamos, puede estar en cabo. Aquí está el queso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Hernán. Vamos al tiempo. 30 segundos, 30 segundos. No hagan eso, es trampa. Ahí está la Alison. Una más, dale. Quedan exactamente 19 segundos y tres personas. Vamos, Alison. Demórate todo lo que quieras, no hay ningún problema. Ay, Dios mío. Ahí está la Alison, no puede. No la ayudo, no la ayudo. Con la manito. Ahí está. Quedan exactamente 3 segundos. ¡Vamos, Camila! ¡No me caché! ¡Vamos, Camila!
cagó. Espérate, no. traga. ¿Estás bien? Traga. ¡Me salió por la nariz! ¿Está bien? ¡Me salió por la nariz! ¡Me cayó el micrófono! El fuego de la bolita acá abajo la perdimos. ¡Tonta! ¡Venga, pues! Por favor, ¡tonta! Comensales, pasen todos a la mesa de evidencia. La primera un cortina. ¡Ganamos uno! ¡Uy, eso no fue culpa mía! Gracias, Camila. Gracias, Camila. ¡Salud a la Camila que acabó! ¡3, 2, 1, salud! ¡Uy, la Alison se demoró, tonto! Juego. Oh. Adelante, gráfica. Adelante. A ver la gráfica. Me salió por la mira. Directo blanco. Ahí tengo todo el por la mente. Ya, este para los hombres. Atención, por favor, para los hombres, esto es muy sencillo. Es netamente un juego de puntería. ¿Ya? Para que ustedes sepan lo difícil que es acertarle al orificio. Ah. Para eso, muchachos. Acertarle al orificio. Ahí. Ah, mira. Usted, por favor, ahí también. Y usted, permítame, ahí. Se van a colocar estas vendas. ¡Oh, yo voy fuerte, Dan! ¡Mentira! Voy fuerte. ¡Oh, ya! Se van a colocar las vendas. Si alguien me puede ayudar, Esteban, pásalo más para que me ayude con las vendas. Para que me ayude con las vendas. ¡Oye, yo estoy en las vendas y arriba eso! Va la venda y arriba eso. Yo, Hernán, voy duro y así, rápido. Rápido y furioso nomás, ¿ya? Sí, yo si no me la pongo, no me veo. Todo. Dale. A esta altura, Hernán, te creo. ¡Toma, Ali! ¿Quién me la pone? Se pone bien, por favor. Esto es muy sencillo. Voy a decir las reglas por mientras. Esto se trata de que las chiquillas deben ir hasta el otro extremo donde están los varones esperando con el confort entre medio de sus piernas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dando la espalda entre medio. ¿Cómo se va a poner el confort entre las piernas? Ya, ya entendí. Escuchando las indicaciones de los varones, tienen que apuntarle al orificio del confort. No, Javier, a mí me estoy encargando. A la mierda. Posición, Salfate. ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí? ¿En cuatro o parado? Ahí, pasito. Ya. ¿Dónde tengo que estar? Que alguien me lleve. Sí, listo. Eduardito, posición, por favor. Alison está perdida, ahí ayúdala. ¡Lucha de espadas! Quédense para acá. ¡Se me salió su papo! Sepárense un poco más, muchachos, para que no crucemos espadas. Así pues, sí, ¿no? Ya, esto me preocupa. Venga para acá. Pónganse con don. Ponga para acá. Ahí está. Con amor. La Camila, ¿qué te hace? Despacito que si no duele. Oye, Con el sopapo. ¡Me! ¡Aquí! Pero fíjate quieta que te voy a poner el sopapo. ¡Me vas a hacer cagar! ¿Dónde te enchufas? Hoy bien la noche, Camila. ¡Explórame! ¿Dónde? Pero espérate. ¡Ay, espérate! ¡Ay, Ali! Ahí tú, May. Ahí está. ¿Dónde estoy? ¡Ahí! Eso, May. Está perfecta. Ahí. Ahora, silencio absoluto. Ustedes escuchen las instrucciones que le van a dar sus varones. Varones, posición. ¿A dónde está mi varón? Sí, está bien con la mano esto, ¿no? No, entre medio de las piernas, sin la mano, Salfate, sin la mano. Ah, pero es que ahí está. Ya. Estamos. Ya. Camila. May, vente despacito. No. Despacito, Camila. Y derecho. ¡No! ¿Qué? Derecho, mujer, ahí, para allá. Ahí, eso es derecho. ¿Puedo ocupar la mano? Dos, uno. Mira, derecho. Arriba, derecho, ¡vamos! Derecho. Derecho, derecho. Sin la mano, sin la mano. Va, bien, Camila, bien, bien. A la izquierda, no más. A la izquierda. ¡Vamos! 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 ¡A fondo! ¡Espera! ¿Qué quieres con por ahí? ¡Ahí! ¡Detento, no! Arriba tenemos decisión, viendo la pantalla, la jugada. Pero me llevo varias veces. Dicen, estamos enganchados, sí. Que primer lugar, el primero en topón hasta adentro. Sí. El primero que le saltó los ojitos afuera fue Eduardo de la Iglesia. De hecho, todavía no lo puede sacar. Me chupa el sopapo. El segundo lugar fue... Nosotros. ¿Y fue con romanticismo? No. ¿Y con romanticismo? No. Segundo lugar fue... ¡Camila Estuardo! ¡Sí! ¡Bravo! Y último lugar, Alison con Salfate. Rápidamente a la... Apagar, Alison. Me la escura boca. Apagar, desgraciado. Me siento... ¡Pelado! Sí. Increíble. Salud. Vamos con el marcador. Eduardo y May, dos puntos. La pareja de Alison y Salfate, un punto. Y Camila con Hernán, cero puntos. La han pasado a la raja, pero tienen cero puntos. Así que ahora ustedes, muchachos, deben pagar penitencia. Así nomás. Ustedes se preguntarán cuál es la penitencia. Miren esto. A ver. Facilito. No. ¿Qué hago? Un tubito. Que soplar. Para que el que está en el interior del tubito sea trasladado a la otra persona.
mejores. Excelente, una cucaracha. Cucaracha. Aquí está el tubo. Tuvo una ubicación. Hola, el grillo. Una luciérnaga. Camila, venga. Ya caminó. Oh, venga, póngase ahí, póngase ahí. Pero para, quiero ver que le entre la boca al otro. Vamos a ver. Es que solo soplar. Tú soplas más que él. No chupar, soplar. Maestra, es igual que el otro, pero para el otro lado. Eso está listo. Esto es, mira. Voy a empezar a buscar. Cucaracha, ¿no? Se mueve un poco, pero. Váyase a la. Ahí está, ya. Claro, vamos a soplar un poquito para que. Aquí en el medio. Parece un mojón. Ah, una bombilla. Ah, ya. Listo. Ahí está la bombilla. Mira la tecnología de última generación. Ya, mira. ¿Ya qué? Ay. Listo. No, Hernán. Cami, no abras mucho la boca para que no te entre. Es que. Escucha la instrucción. El consejo, amiga. No abras mucho la boca, mijita, para que no le entre. Ya. Ya, y que le entra en la boca. Si te llega directo a la garganta, cagaste. No. Estamos. No, Camila, no, Camila. Camila. Cualquier... Posición. Posición. Ay, no quiero ver. Vamos, Cami, no pienses, Cami, no puedo vomitar. No pienses, que no pienses. Si vomitas, cierra la boca, güey. Ponle la boca. Cami, piensa. Dos. Cierra la boca, abre la boca. Listo, posición. Uno. Sopladito lo dejó loco. Eso fue los concursos esta noche, muchachos. Espectacular. Venga, se me hagan seguido. Señoras y señores, vienen llegando de Estados Unidos. Cuarto lugar a nivel mundial en el... Ojo, en la competencia internacional Disney de Hip Hop realizada este año. Recibo con un gigantesco aplauso a un grupo que es, la verdad, un verdadero orgullo. Porque fueron a Estados Unidos y representaron a nuestro país de la mejor, pero de la mejor manera. Talento. Arte, artistas nacionales, jóvenes, guapos, guapas, dignas de exportar. Con ustedes, Elite Dance Center. El aplauso para ellos. Shout out.